Amigos televidentes, les damos la bienvenida al semanario informativo correspondiente al lunes 19 de septiembre de 2016. Cada lunes desde las 19 horas de Ecuador llegamos hacia ustedes por la señal matriz de Girón TV. Somos retransmitidos por www.achiras.net.es y sus redes sociales en Twitter y Facebook. Además, en diferido estamos en Chabelo TV. El contenido que forma este semanario es categorizado y informativo o de opinión y F formativo, educativo y cultural, todos ellos de tipo A, aptos para todo público. Invitados todos a hacer públicos sus comentarios, sugerencias, informaciones de su barrio, comunidad u organización, marcando el teléfono 2275-573, línea directa de Girón TV, o también puede participar mediante mensajes de texto o WhatsApp al celular 0984-88-6690. A través del internet puede dejar sus mensajes en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Achiras. Les recordamos que para tener contacto con personal de este servicio informativo durante la semana puede hacerlo en la oficina localizada en la calle García Moreno y Arturo Sández, esquina en achiras.net.es o llamarnos al 2275-464. Estos son los titulares que desarrollaremos en esta noche. GAD planifica estudio para agua potable del centro cantonal. Tres hombres fueron rescatados sanos en Sombrereras. Sin terapia física, es inminente su regreso a la silla de ruedas. Les contaremos esta historia. En Duncay, un herido por accidente de rodillo del municipio. Instalarán Parlamento Popular Provincial para tema minero. Entregó dinero a desconocida bajo posible efecto de escopolamina. También les contaremos que la viceprefecta se refirió a minería en sesión de la Asunción. El proyecto de agua de riego de Topali satisface a usuarios. Dos heridos por volque en Loma de Lentaj. GAD cubrió costos de permisos a SAICE para la fiesta del Señor de Girón. Techo del Centro Deportivo y Cultural no cubre la lluvia. Vamos a continuar con más informaciones, pero antes vamos a hacer un espacio publicitario. Ya regresamos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Iniciamos con informaciones. Cristian Ochoa nos envía esta fotografía y afirma que en el sector de Santa Ana, por la vía antigua Girón Pasaje, se continúa echando basura en la quebrada que da hacia el río.
Este lugar también acoge escombros de construcciones. Incluso la vía se está estrechando por estas prácticas, comentó. Varias veces a través de este medio hemos denunciado esta situación, sin embargo, nada se ha logrado hasta el momento. También les contamos que en sesión solemne, la Asunción, en la sesión solemne por los 164 años de parroquialización de la parroquia, la Asunción, valga la redundancia, estuvieron presentes autoridades de distinta tendencia política, pero que, a diferencia de otros lugares, pudieron participar juntos, exponiendo sus ideas y obras en un ambiente de respeto. Al centro, el presidente de la Junta Parroquial agradeció a todas las autoridades quienes hacen posible el avance de su jurisdicción. Vamos con notas que habían quedado pendientes la semana anterior con respecto a este tema. El alcalde José Miguel Ushca hizo referencia al proyecto político del gobierno denominado La Década Ganada, pero hizo énfasis en la necesidad de trabajar y servir alejados de ideologías políticas. Manifestó el apoyo realizado en la vialidad en la parroquia, sin que esta sea su competencia. Recalcó además el mejoramiento de sistemas de agua, que sí es competencia municipal. Agradeció también el rubro de la tasa solidaria. Es un tema de justicia que se hace, recalcó en alusión al aporte que ahora va hacia los municipios para el mantenimiento vial. De verdad somos bendecidos en este país tan lindo, y hoy pudimos apreciar cómo los jóvenes, los niños, los hombres, mujeres, mayores, agarrados a su tierra, a su campo, están confiados en este Dios y confiados en su tierra donde crecieron y quieren estar días mejores. Y creo que ese es un esfuerzo enorme que hemos hecho entre todos. Más bien, en esta década ganada, la Asunción, mejor que todos los sectores de Girón, han ganado más de 400 viviendas que hoy muchas familias lo tienen en el tema productivo y así. Con la Junta Parroquial, con Mauricio, me alegra trabajar con usted. Dígame, ¿qué no le hemos pedido? Todo lo que ha pedido, ayúdenle, porque es para Mauricio y es para la gente. Esta gente que hoy tiene la oportunidad de tener a su presidente de la Junta, la oportunidad de tener un consejo municipal hoy, que estamos abiertos para conversar, para ayudar, para servir. Eso hemos dicho con Mauricio, por ejemplo, los temas políticos, las diferencias, dejémosle otro nivel. Pero la gente quiere, tal vez una vivienda, una vía, quiere una planta, quiere un limón, una naranja, quiere trabajar, apoyemos eso. Hemos ido aportando, sin ser nuestra competencia, hemos ido haciendo la vialidad en apoyo a Pichanillas, a Tuncay, Cedro Pugro, Moisén, en ampliación de la vía que va desde la mina hasta la comunidad, al centro de la Asunción en el tema de la regeneración, señalización, la ampliación de la vía que va a los tanques de las nieves. También haremos en los próximos días la apertura de la vía y la colocación de ármicos al pie del monte San Alfonso, creo que es del Mamachuca, para mejorar ese sistema turístico que está plantado allí. Son más de 23 kilómetros de vías que hemos podido aportar a la comunidad, a las familias en la vialidad rural. En ese sentido también, una de las competencias que sí es nuestra, en el tema de agua potable, San José se ha mejorado su sistema. En Santa Rosa se ha mejorado el sistema con materiales y todo ello. En Tuncay, una de las comunidades de ejemplo. Está en trámite para la planta de tratamiento de agua potable, Cedro Puro, Lumauco, Aroyuma, Rumiloma, Santa Rosa, Naranjito, la cooperativa Lenta. Y algo que nos preocupa, el sistema de agua potable de Pichanillas. En los próximos, en este año, se concluirá, se terminará de poner las matrices y todo ello, pero tenemos un problema de coloración del agua. También hemos logrado aportar, como es así, con nuestro presupuesto participativo. También tenemos un convenio con el Magabi, el Colegio Remigio Crespo Toral, para producir más de 60.000 plantas de café. Hay la satisfacción de servir a la comunidad, aunque no agradezcan, servir, apoyar, construir, mejorar el agua potable, mejorar el tema de la vialidad, el tema productivo. Esperamos seguir aportando, Mauricio, con nuestro consejo,
cuenta siempre con nuestro respaldo y vamos a seguir trabajando en los temas de la vialidad rural. Agradecer también por el tema de la casa solidaria, que ahora también las áreas periféricas de los cantones van a ser beneficiarias en este tema. Es un tema de justicia que se hace. De cambio climático y minería se habló en la sesión conmemorativa. El proyecto Forexa, fortalecimiento de la resistencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático, que permitirá contar con un estudio de vulnerabilidad. Por su parte, la viceprefecta hizo referencia a la minería. No es posible hablar del cambio climático, no es posible llenarnos la boca de discursos ambientales si no tomamos decisiones firmes de cuidado del páramo y cuidado de las fuentes donde nace el agua, resaltó. El cambio climático es una realidad que la vivimos a nivel mundial y el Ecuador no es ajeno a la misma. Sus efectos son varios y un sector muy sensible a este es la producción y el consumo de alimentos que se requieren cada vez más para alimentar a una población creciente. Para contrarrestar esta problemática, el Ministerio del Ambiente, en alianza con 50 gobiernos parroquiales y cantonales de todo el país, ejecuta el proyecto Forexa, que es fortalecimiento de la resistencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático. Su finalidad es que las parroquias, cantones y comunidades estén cada vez más preparados para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. La Asunción es una de estas parroquias pioneras en trabajar el tema de la adaptación al cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria y es pionera a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica trabajando con financiamiento del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. Igualmente, aprovecho la oportunidad para saludar al señor alcalde de Girón, al señor alcalde de San Fernando e igualmente al presidente del GAS de San Rafael de Charu, que también son socios en la implementación de este importante proyecto. Este accionar ha permitido que en esta zona seamos una de las primeras parroquias a nivel de país que cuentan con un estudio de vulnerabilidad al cambio climático. Este estudio no se ha quedado únicamente ahí, sino que ha dado lugar a un plan de adaptación y este plan tampoco se ha quedado ahí, ha permitido implementar una medida de adaptación que en este caso tiene que ver con la implementación de huertos resilientes a la sequía, que es la principal amenaza identificada. De esta forma y conjuntamente con el GAD parroquial, se viene trabajando con 450 familias con quienes hemos desarrollado un proceso interesante de implementación de huertos y un proceso de capacitación y diálogo de saberes que se complementará con la instalación de un sistema de información climática que permitirá saber qué es lo que va a pasar en esta parroquia y en las demás con el clima en el corto, medio y largo plazo y de esta manera poder saber a qué debemos adaptar frente al cambio climático. Pero nosotros en la provincia de La Suay tenemos un problema, es un problema grande y nosotros lo decimos sin temores y sin tapujos. Nosotros no creemos que el destino de La Suay sea un destino minero. Nosotros tenemos una seria preocupación respecto de qué le puede pasar a nuestra agua. Y ahí es cuando nosotros en La Suay, aquí está nuestro director de ambiente, estamos construyendo, ingeniero, lo que le hemos llamado la estrategia MAR, la estrategia de mitigación, adaptación y reversión del cambio climático. Y para nosotros nos parece claro que no podemos hablar de cambio climático, no puedo hablar de los temas ambientales si es que no tomo el cuidado de nuestras fuentes de agua, de nuestros páramos, de nuestras cumbres, que es en donde está el origen del líquido vital. Así como el ciudadano cuida el agüita, a las autoridades nos corresponde cuidar la fuente. Si es que yo por ahí tengo la duda de que se puede contaminar el agua, debería con esa duda detener la actividad y decir, primero me voy a zafar de la duda y cuando tenga la certeza de que nada le va a pasar a mi agüita, entonces puedo continuar. No es posible hablar de cambio climático, no es posible llenarnos la boca de discursos ambientales si no tomamos decisiones firmes, concretas en lo que tiene que ver en nuestro territorio. Y en la prefectura nosotros estamos dispuestos además a conversar, a debatir,
a presentar informes, a discutir científicamente, pero no a que sea un tema solamente de discursos o de una decisión política que parecería ser que se decidió hacer minería y no hay vuelta que dar. Nosotros queremos cuidar el agua, nosotros insistimos en que lo más importante es el agua. Por su parte, el presidente de la Junta Parroquial agradeció a la población por el apoyo, como también a entidades como la Prefectura y Municipalidad por el contribuir en el avance parroquial, pero también pidió al considerar otros aspectos. Al gobierno provincial de la SUAY se concrete el asfaltado de las calles centrales y la vía desde la Asunción a San Fernando. Al municipio agradeció la apertura, pero exteriorizó la preocupación por la reducción del presupuesto participativo. Felicitó el endeudamiento del GAD por $1,000,000 para el centro cantonal, pero dijo que las parroquias también tienen necesidades. Acotó el agradecimiento al primer personero municipal por los estudios de varios proyectos, pero reiteró la necesidad de ejecutarlos. Gracias por ustedes, a nuestras comunidades, por hacer el esfuerzo grande de esta linda parroquia. Todo lo que estamos avanzando es gracias a ustedes, porque ustedes son la base del desarrollo aquí en nuestra parroquia. Sin ustedes no avanzamos y eso tenemos que tener presente. Yo sí agradecer a la Prefectura de la SUAY, agradecer a la Municipalidad por la apertura que hemos tenido para poder trabajar en unidad. Gracias, señora Viceprefecta de la provincia. Estos últimos años la parroquia de la Asunción se ha sentido bien respaldada, apoyada en muchas obras aquí en nuestra parroquia. El asfalto de la vía lenta, la Asunción. Hoy están trabajando en el tema de los drenajes. Esperamos seguir trabajando en el tema de las cunetas y bordillos para mantener esa vía en buen estado. También, señora viceprefecta, esperamos el apoyo. Está pendiente el tema del asfalto aquí en el centro parroquial. Y el sueño, el anhelo de toda nuestra gente, de las comunidades, el sueño, el anhelo de nuestra parroquia, de nuestro señor alcalde de San Fernando, el sueño es unirnos con el asfalto hasta el cantón San Fernando, ¿no es cierto? Ese es el sueño de tener una vía en buen estado, ¿no es cierto? Señor alcalde, esperamos seguir trabajando en coordinación. Gracias por la apertura que nos ha brindado. Pero yo sí, señor alcalde, y a los señores del consejo, sí les pido el apoyo. No creo que sea justo que nos bajen un 27-30% del recurso del presupuesto participativo. Hay comunidades que recibían 6,000, recibir 4,500 sí nos afecta enormemente. Señor alcalde, yo le felicito el tema de endeudamiento que tuvieron de $1,000,000 para las vías, para arreglar en el tema del centro cantonal del Cantón Girón. Pero también así nuestra parroquia, San Gerardo, La Asunción, también necesitamos también acá endeudar. Se ha venido trabajando gracias al esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de los estudios para varios sistemas de agua potable, el esfuerzo para los estudios de alcantarillado, pero necesitamos ejecutar también, ¿no es cierto? Porque a veces el estudio queda en un papel, pero si es que no lo ejecutamos a la brevedad, ¿cómo avanzamos, no es cierto? Después de 2-3 años nos tocará hacer una actualización y es una inversión que queda. Yo sí pienso que podríamos trabajar en esas obras de impacto. Hay alcantarillado de Tumiloma, de Aroyuma, creo que estamos de Lenta, agua potable en Las Nieves, en Moisén, San José, que ya contamos con estudios. Sí necesitamos y son competencias exclusivas municipales. Hemos avanzado enormemente, sí, como dijo el señor alcalde, es verdad, hemos avanzado enormemente y ha habido una gran apertura. Y eso hay que agradecer y felicitar, señor alcalde, a todos los concejales por la apertura que nos han brindado, nos han apoyado y sí podemos hacer mucho más. Yo agradecer a la empresa también AgroSUAY, que también es de la prefectura de la SUAY. Nosotros ahora contamos con tractor agrícola. Vea el apoyo, y esos son apoyos directos a la población, a nuestros agricultores, son apoyos directos que se sienten. Yo también quiero agradecer del proyecto Forexa, gracias señor gerente por estar acompañándonos aquí, reactivar esos huertos familiares que ya no teníamos, ya se iban perdiendo con el tiempo.
para finalizar con este tema, la prefecta encargada María Cecilia Alvarado reconoció que hay obras pendientes, sin embargo aseguró que se cumplirán. Resaltó la entrega a la parroquia La Asunción de un monto superior a los $100,000 provenientes de la tasa solidaria. Ante ello, agradeció al alcalde y concejales de Girón por la decisión de cobrar el impuesto. En referencia a los sistemas de riego, manifestó que se está avanzando a pesar de no tener los recursos provenientes del gobierno. Si bien es cierto, tenemos deudas, tenemos problemas, hay pendientes, y el Mauricio decía cómo vamos a completar el tema del asfalto que todavía tenemos pendiente aquí, que si bien es cierto, tenemos pendiente este tramo, es más de $1,807,000 lo que invertimos en el asfaltado de la vía. Nos falta y lo vamos a cumplir, vamos a terminar, eso lo vamos a hacer Mauricio, pero además tenemos que hacer las cunetas y los bordillos para que el trabajo de drenaje que estamos haciendo este momento también logre darle un mantenimiento mayor a la vía. Quiero comentarles que, por ejemplo, en el tema de la tasa solidaria para este año se ha hecho ya la transferencia de recursos, son $117,835 lo que recibe la parroquia Asunción por motivo de la tasa solidaria. Yo quiero aquí agradecer a quienes pagan la tasa solidaria, quiero agradecer al señor alcalde de Girón y a los concejales del Cantón Girón que exigen el comprobante de pago de la tasa solidaria en su municipio y que nos permiten, en el caso concreto de la Asunción, entregar este año $117,835. Con nuestra empresa Grosoy, como decíamos, además del tractor que está trabajando, que está funcionando, y a eso se suma lo que estamos haciendo con la Minga Café, lo que estamos haciendo con la entrega de las plántulas a través del vivero, en donde hubo un trabajo importante del gobierno parroquial, un trabajo importante de las familias beneficiarias de las plántulas con las que nosotros trabajamos. En el área ambiental, las plantas forestales, y el trabajo que hacemos con nuestro plan de reforestación. Hay un sistema de riego importantísimo, el de Topar y Tuncay. Es un sistema de riego que lo compartimos entre la parroquia Asunción y la parroquia Abdón Calderón en Santa Isabel. A pesar, insisto, de no tener los recursos del gobierno nacional respecto de la competencia de riego, estamos avanzando, no hemos podido terminarlo, tenemos un 70% de avance, pero se ha debido fundamentalmente a tener los recursos. Yo pensaba que no estábamos trabajando nada, les digo, porque la disposición del prefecto era que mientras no tengamos la plata de riego no podemos intervenir porque no tenemos los recursos. Sin embargo, he tenido la buena noticia que gracias al trabajo con la gente, a nuestra área de riego, está aquí también nuestro director de riego, hemos podido decir que al momento, a la fecha, hemos avanzado ya hasta un 70%. Damos la bienvenida al señor Andrés Illescas, él es administrador de la Asociación de Servicios Turísticos del Chorro, una asociación particular que está instalada allí en el parador turístico del Chorro. Él quiere hacernos una invitación deportiva que la van a desarrollar este próximo día domingo. Andrés, bienvenido, buenas noches. ¿De qué se trata? Don Eloy, buenas noches. Sí, es una carrera turística 6K, Girón el Chorro, por el Día del Mundial del Turismo. ¿Desde dónde parten, por dónde es el trayecto que se va a realizar esta competencia? La salida empezamos del Parque 27 de Febrero, las calles es la Antonio Flor, la García Moreno, las Andes, subimos por la Andrés Córdoba, llegamos a la avenida Girón Pasaje y vamos por la calle de San Fernando. Ahí tomamos la ruta atrás de los tanques de agua potable, salimos lado del peaje y llegamos en la primera curva, hacemos también otro cruce y llegamos a 200 o 300 metros del Chorro. Más es menos. Decir, por el camino antiguo. Es el camino antiguo llegamos ya ahí. En la parte de esa curva bien cerrada, un poco más allá de la del peaje. Sí, por ahí salimos y ya llegamos en el camino de nuevo para el Chorro. De ahí llegamos en la capilla, también tenemos otra ruta, les informamos para los discapacitados, va a salir desde la capilla del Chorro. De ahí llegamos, son 3 kilómetros, llegamos al parador turístico El Chorro. ¿Cuáles son los
incentivos que tendrán para las personas que participen y para los ganadores? Tenemos diferentes categorías, como podemos ver, juvenil menores de 12 años, juvenil de 13 a 17 años, abierta de 18 a 39 años, máster de 40 a 54, máster 2, 55 años en adelante y personas con discapacidad. Todas las categorías tienen premios, entonces. Solo la categoría abierta tiene $200 en premio para el primer lugar y de ahí las demás categorías para el primer lugar tienen $150. ¿Las inscripciones están abiertas? Las inscripciones están abiertas en achiras.net, el costo es de $5. ¿En dónde más pueden inscribirse? En la Asociación Parador Turístico El Chorro y en GPA Tour en Cuenca, en la calle Bolívar 430 y Vargas Machuca. Ya, esta actividad, ¿a qué horas arranca? Si es que reiteramos, Andrés, y también, ¿qué otras actividades van a cumplirse ya al llegar a la carrera? La salida es a las 10 de la mañana, la llegada aproximadamente, la última persona esperamos que llegue a las 12 del día, unas 2 horas. Después de eso tenemos un baile folclórico con una danza de San Fernando, tenemos un bailoterapia, tenemos después un show artístico, así con un artista local nomás. Y después de eso tenemos a la 1 de la tarde Grasbor, es un deporte en una tabla que van a hacer ese día en una exhibición. Ya, para las personas que están interesadas, que van a participar, ya pueden inscribirse, el costo es de $5, nos está indicando Andrés. Andrés, una sugerencia, bueno, personas que gustamos de este deporte, hemos hecho la ruta, hay que pedir a las personas que amarren los perros en la vía. Sí, esperamos ese día también antes de semana conversar con todas las personas y dejar todo coordinado ya para el evento. Ya. ¿Qué entidades están auspiciando también esta carrera? Está la prefectura, que es el departamento GPA Tour, ahora es también con el municipio de Girón y directamente la Asociación Parador Turístico El Chorro, y de repente alguna institución que se quiera juntar para el apoyo, eso es para mejorar el turismo y hacer conocer al Chorro. Ya. Este sábado. Este domingo. Este domingo. El domingo. Domingo. 25 de septiembre. Domingo 25 de septiembre, la carrera 6K Girón El Chorro. La ruta está exacto, los 6 kilómetros. Está a unos 200 metros antes para los 6 kilómetros. Entonces, como ya nada más son 6 kilómetros que le pusimos ahí. Ya. Bueno, esperemos que tengan éxito, Andrés, en esta carrera. Es la primera que se hace hacia este lugar y aspiramos que tengan éxito. ¿Algo más que comentar, Andrés? Sí, invitarles a toda la gente de Girón que se inscriba, entonces esperamos ese día que se pasen de lo mejor. Muy bien, ha sido el señor Andrés Illescas, administrador de la Asociación de Servicios Turísticos del Chorro, quien nos ha hecho la invitación para este domingo 25 de septiembre a la gran carrera 6K desde Girón hasta El Chorro, este hermoso paisaje gironense que poseemos aquí y que está, bueno, la distancia justamente lo dice, 6 kilómetros. Sí. Gracias, Andrés, por participarnos de esta invitación. No, gracias a usted, don Eloy. Hacemos una pausa, ya regresamos. En esta época, el mayor problema son los incendios forestales. Por eso te pido que si visitas nuestros bosques, selvas y montañas, que son nuestro mejor patrimonio, los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogatas. Mira, ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de la piromanía con penas de 12 a 36 meses de cárcel. Y en caso de haber víctimas mortales, la sanción asciende a 13 y 16 años. Denuncia a quienes provoquen incendios llamando al EQ911. Thank you.
la nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Estamos de regreso, la Ecuarunari y varios defensores del agua del Cantón Girón en Azuay acudieron el miércoles 14 de septiembre a la Corte Constitucional en Quito para exigir un pronunciamiento sobre el pedido de consulta popular que evitara actividades mineras en las fuentes de agua, específicamente que se refieren al proyecto Loma Larga en Quimsacocha. Así lo explicó el presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, José Ramón. Nuestra pregunta, entre comillas, dijo, estuvo en la misma Corte Constitucional. De aquí pasó al Consejo Nacional Electoral, pero por las famosas enmiendas nuevamente tuvo que regresar acá, únicamente para dar el visto bueno que ya fue dado al comienzo. Esperamos el pronunciamiento para que la Corte Constitucional lo emita, reiteró el dirigente. La pregunta planteada y que debería calificar la comisión es, ¿están ustedes de acuerdo con que se realicen actividades extractivas en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? Esta es una información que la tomamos de Ecuador Inmediato. El señor Pedro Fernández, mediante mensaje a nuestra página de Facebook, nos hizo conocer que en la esquina de la calle Eloy Alfaro y Avenida Girón Cuenca está un poste deteriorado desde hace varios días y pone en peligro a los transeúntes. Este medio pudo comprobar que efectivamente el poste ha perdido el hormigón en su base y se mantiene erguido solamente por los cables que lo tensan desde varios ángulos. Personas que transitaban por el lugar expresaron que posiblemente a causa de un choque se provocó este daño y argumentaron la necesidad de un arreglo inmediato. Luego de consultas, hemos podido conocer que el poste pertenece a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Hemos enviado notificaciones vía Twitter, pero no se ha obtenido respuesta alguna. El poste continuaba así hasta el cierre de esta edición a las 17 horas del lunes 19 de septiembre. Moradores del sector de Santa Ana en la vía Girón Pasaje a 2 kilómetros de Girón se quejan por el polvo que produce en el campamento de la empresa encargada del arreglo de la vía Cuenca Pasaje, instalado para los trabajos de trituración de piedra. Piden que se busque la forma de minimizar los inconvenientes, puesto que el polvo está afectando a la salud de al menos 10 familias que habitan en los alrededores, sobre todo a los niños, como también a los sembríos. Las familias afectadas por esta situación entienden los trabajos, pero piden a las autoridades se busque una solución, la cual podría ser que se use agua para que no se levante tanto el polvo. Además, se quejan por el ruido que se produce, que produce las maquinarias que duran desde las 7 de la mañana, en ocasiones va hasta las 8 de la noche. Además, se preguntan si es permitido que estos campamentos de trituración podrían estar en estos lugares cercanos poblados. A las autoridades piden que se los instale en lugares que sean más convenientes, donde causen menos de daño a la población que en este momento están quejándose.
Y al menos 66 familias de los cantones Girón y Santa Isabel que colindan en las parroquias de La Asunción y Abdón Calderón La Unión, respectivamente, manifiestan su satisfacción por la ejecución del proyecto del sistema de riego Topali, que llevan adelante con el apoyo de la Prefectura de La Suay. Los beneficiarios expresaron su satisfacción por el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades. El monto de la inversión se calcula en $300,000. Bueno, nos hemos reunido las dos comunidades con el objeto de hacer un proyecto de riego por aspersión. Entonces nosotros lo que hicimos es reunirnos en las comunidades Topali como sede y luego de ahí vimos dónde podíamos captar el agua. Por el momento estamos ya con las matrices, con las instalaciones a los domicilios. Todo este apoyo hemos tenido gracias a la Prefectura de La Suay, los gas parroquiales de La Unión, de La Asunción, y la comunidad también hemos puesto nuestro granito de arena, nuestro trabajo, la mano de obra, que es lo más duro. Y hoy nos sentimos satisfechos al estar cumpliendo con esto anhelo que tenemos los agricultores, los ganaderos del sector. ¿Cuántas personas o familias están involucradas dentro de este proyecto? Nosotros somos 66 familias. El proyecto está para regar unas 66 hectáreas, tenemos un poquito más, pero bueno, está hecho para una hectárea por persona. Todo esto estamos haciendo, todo tenemos nosotros, de hecho, antes en aguas, las declaratorias, las servidumbres, todo tenemos en regla. Nos ha gustado hacer primeramente respetando todas esas cosas. Realmente usted sabe que esto de riego, con la agüita ya se puede pensar en mejores proyectos, ¿no es cierto? Nosotros lo que necesitamos es que las instituciones nos visiten, nos apoyen, porque realmente, oiga, el campo sufrimos mucho por no tener el agua, pero esperamos que las instituciones nos ayuden para el progreso de nuestros campos. ¿Cuánto es el monto que han utilizado en este proyecto? Bueno, la prefectura está sobre los $200,000 en lo que es tubería, asistencia técnica con los técnicos de ellos, y más nosotros la comunidad tenemos el trabajo, las mingas que nosotros hacemos, esto hemos hecho a punta de minga. Estamos sobre los $300,000, se puede decir, llegando a una conclusión así. ¿Están complacidos ustedes con el proyecto y los alcances hasta el momento? Oiga, yo quisiera que les pregunte a mis compañeros y va a ver cómo se sienten los compañeros. Somos la comunidad la que no teníamos agua y hoy estamos regando ya prácticamente. Tenemos ya colocados unos aspersorcitos, los que tienen posibilidades han puesto muchos más. Pero esperamos que nos sigan colaborando las instituciones. Este proyecto es muy importante, oiga, ya que nuestra comunidad carecía de líquido vital, que es el agua, al menos para riegos, peor, si antes no teníamos ni para los ganados, peor para regar. Entonces, ahora que esto se nos facilita, gracias a las autoridades, y ya estamos en función del agua. ¿Desde cuándo vienen con este proyecto ustedes? Nosotros tenemos, son algunos años, creo que son como 5 años. Las solicitudes, los trámites demoran, las obras también demoran, pero bueno, a la larga se da. Se nos dio el agua hace unos 3 meses que estamos a prueba. Y a ver cómo nos llega el agua para de ahí sí hacer el horario fijo de las obras que nos corresponda a cada uno. Creo que en el próximo mes la prefectura ya nos va a entregar el proyecto y ahí se hará la inauguración. Ustedes como comunidad, ¿cómo han aportado? Con la mano de obra. La mano de obra que ha sido muy importante, ya que estamos hablando más de 10 kilómetros solo de matriz, fuera de las domiciliarias, que eso es bastante. O sea, estamos muy contentos porque tenemos la agüita ya en nuestros terrenos, y estamos regando lo que nunca hemos pensado tener, pero ahora tenemos, y gracias a, primeramente a Dios y a todas las personas que nos han ayudado de una y de otras maneras a sacar el proyecto de este riego que tenemos. Pero qué lindo es ver que la parroquia reconoce el trabajo de nuestra empresa Grosway, que podemos hacer un trabajo en minga de la mano y que podemos ir articulando esfuerzos para cambiar, para transformar, para dar un resultado. Qué lindo es saber que estamos trabajando en riego a pesar de las dificultades que tenemos porque no nos transfieren los recursos para el área de riego. Saúl Duchitanga es una de las personas con discapacidad que fue graduada a finales del mes de junio de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón.
Esto en cumplimiento a las normativas del Ministerio de Educación, donde se manifiesta que personas mayores a 20 años no pueden seguir asistiendo a estos centros de estudio. Saúl Duchitanga fue uno de ellos y al momento él no puede contar con las terapias. Él padece de hemartrosis de rodillas y codos que le impide tener flexibilidad para caminar. Manifiesta que permaneció postrado por años, pero gracias a las terapias volvió a valerse por sí solo. Hoy teme volver nuevamente a la silla de ruedas. En Girón ya no tiene dónde acudir, por unos días iba a la casa del adulto mayor, pero allí acogen a personas mayores de 65 años. Además, al momento no hay el servicio por falta de la profesional y no tienen los equipos que necesita y lo poseen en la escuela especial. Comentó, le ofrecen hacerle gratuitamente en el hospital, pero en Cuenca. Más esto, por su situación de viajar, le costaría $18 por día y el dinero no le alcanza. Cuenta con el carnet de discapacidad y cobra el bono de $240, lo cual no le abastece para subsistir junto a su madre. Aquí su historia. O sea, cuando yo no he estado todavía en un año, yo no estudié ahí, yo ya salí, o sea, yo no tenía ese beneficio ya. O sea, yo me quedé ya un año no de estudiar, porque ya me dijeron que ya no podía estudiar ya. Entonces yo me quedé, cuando ya me, para la graduación me llamaron ellos, porque yo no sabía, y me llamaron y me dijeron que para que vengan porque sus compañeros se van a graduar y usted también. Entonces desde ahí ya dijeron que no teníamos ningún beneficio de la fisioterapia ya en la escuela especial, ya me dijeron que ya no había nada de eso. Entonces, o sea, para nosotros como personas con discapacidad, nosotros tenemos que tener ese beneficio en todo, en lo que es, para eso ha sido una escuela especial, pero como ya no nos quieren dar allá, ya no tiene, ya no tenemos nada, ningún derecho allá, pues entonces ahora ya estamos cada uno en sus casas porque la verdad no tenemos esa facilidad. Entonces ahora ya no sabemos qué hacer. Todos estamos excluidos a la casa porque no tenemos ningún lugar a hacer la rehabilitación. El señor alcalde me dio el pase para allá donde los adultos mayores, pero ahorita está cerrado la rehabilitación, no están atendiendo porque no hay una fisioterapia que le haga. ¿A usted qué tan necesario es la fisioterapia? Es muy importante porque para mí, yo no puedo estar sin esa fisioterapia porque para mí es lo que el médico me dijo, que yo tengo ya los huesos que se me están uniendo. Entonces yo tengo que hacer esa fisioterapia. Yo tengo que todo el tiempo no dejar hacer la fisioterapia. Porque si yo dejo hacer la fisioterapia en el tiempo que ya no tenga movimiento en mis huesos, ya no voy a poder caminar. Y ahí empiezan los dolores. Y si entonces ahora como ya nos graduaron, ya no tenemos ningún beneficio. Pero a lo que nos donaron todos esos equipos, me dijeron, ahí mismo hablaron todos los profesores, dijeron que ese es beneficio para todo el pueblo. No solo para los que están ahí estudiando, sino para todos que necesitaban afuera, adentro, para todas las personas con discapacidad. Pero hoy han cambiado totalmente, que ya no tenemos ese derecho. Yo quisiera que me ayuden con la fisioterapia y aquí en Girón, porque posiblemente no tengo solo para ir a Cuenca todos los días. Entonces yo quisiera que aquí me ayuden para poder seguir haciendo mis fisioterapias, porque necesito mucho, porque para mí es muy importante para mi salud, o sea, no puedo estar sin eso. Para mí ni para los compañeros que salieron no está bien, porque ellos también necesitan o sea, ellos no se sienten bien en la casa, se sienten mal, porque yo he tratado también de conversar con los compañeros que he tenido y ellos se sienten mal, hasta lloran, dice que nosotros estamos, porque ¿dónde está de lo que habla para nosotros como discapacitados? Hay una orden, un cariño de las personas, o sea, de la autoridad, de todo eso, ¿dónde está? O sea, ofrecen no más, pero nunca se está cumpliendo, no se está viendo por las personas con discapacidad en nuestra. Me siento mal, me empieza a doler los hombros, todas las piernas. Entonces yo, la verdad, yo no quiero volver a quedarme en una silla de ruedas, porque para mí es dificultoso, porque mi mami es una persona mayor y ella no va a poder estar moviéndome cada así en la silla de ruedas.
no podía caminar, yo estaba en la silla de ruedas. Eso ahora el doctor también se pone, está viendo, está contento el doctor de ver que se está mejorando poco a poco la rehabilitación. Pero sin ello puede volver a lo mismo. Sí, así me dijo, puede volver a lo mismo el doctor. Entonces el doctor me dijo que si ya no hay fisioterapia en Girón, ¿cómo pueden ayudarte? Que vengas acá a Cuenca, al hospital, pero para mí es duro. Yo no tengo esas posibilidades para viajar todo el tiempo para allá. Y él pasa delicado y ahora con lo que él no está recibiendo terapia, fisioterapia, él está bastante decayendo, cada día va decayendo. Yo le veo cada día, él dice, mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mis piernas ya están, dice, más debilitantes, ya no puedo pararme. Yo le digo a mi hijo, digo, ¿pero qué hago? Yo también, y eso, he estado tanto preocupada, ahora que legalmente que nos hagan este favor, que nos hagan un favor tan grande que Dios les va a multiplicarlos, de ver cómo mi hijo está sufriendo. Y aún sufre él y sufro yo también junto con él, de ver que vuelta de nuevo vuelve a sentarse en silla de ruedas y no puede él caminar. Para mí ha sido tan dificultoso llevarle, sacarle al médico, mismo tenía que llevarle solo en silla de ruedas. Y ya ni los carros quieren llevar, dicen, no, no hay para silla de ruedas. Todo eso he sufrido. Y ahora, viendo que ya él estaba caminando como quiera, yo ya le hago subir, ya ruego a cualquiera que me ayude a subir al bus, ya le llevo. Pero en cambio, que él no esté recibiendo la terapia es para mí duro, 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 porque veo que cada día está decayendo. Por unanimidad, el Consejo de Girón en la sesión del jueves 15 de septiembre conoció y aprobó el texto del convenio de cooperación entre la Coordinación de Educación Zonal 6 y el GAD Municipal de Girón para la permanencia de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. La escuela especial, que inició como un servicio de parte del municipio para las personas con discapacidad, ahora por estar alineada al Ministerio de Educación ya no es competencia del GAD. De allí la necesidad del convenio para progresivamente pasar la competencia. La competencia de la educación en todos los niveles, hablo en todos los niveles, es del Ministerio de Educación. Sin embargo, una experiencia muy importante que al sur de la provincia, como fue la escuelita, como es la escuelita especial, que nació desde la municipalidad en administraciones anteriores, y que se ha ido consolidando por la solidaridad y el bien que se hace. Sin embargo, el COTADEN, hasta hace unos 3 meses atrás, permitía que, mediante ley, los municipios podían aportar en el tema de educación. Sin embargo, acaban de ser reformada también el COTADEN y el tema de la educación es netamente del ministerio. Se hizo el acercamiento respectivo, como digo, esto ya en el año de 2015, se ha dado todo un proceso, ¿no es cierto?, de transformación dentro de la parte pedagógica, administrativa de la unidad educativa que hemos tenido que ir cumpliendo durante este año. Con esto, pues, hemos conseguido justamente, ¿no es cierto?, un informe técnico desde el Ministerio de Educación de Viabilidad para que se pueda firmar este convenio para continuar con el apoyo de estas 5 partidas y a la vez ir incorporando progresivamente 3 partidas adicionales que el municipio al momento viene cubriendo. El proyecto es el proyecto para el mejoramiento de la calidad educativa a través del fortalecimiento de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. ¿Quién tiene como objetivo general es el promover de manera sostenible la prestación de servicios a nivel cantonal de manera transparente, eficiente y oportuna en la ejecución de programas y proyectos procurando el buen vivir y la satisfacción de las necesidades de la población? Señor alcalde, hemos procedido a revisar el borrador de convenio, como les digo, que netamente está vinculado al apoyo, ¿no es cierto?, a la continuación del apoyo con el Ministerio de Educación y al aporte por parte del GAD municipal, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, con todo lo que es pues, el transporte para la unidad educativa, material didáctico, material de oficina para la parte administrativa. En ese contexto, pues también se ha solicitado y se adjunta, ¿no es cierto?, al informe ya un comprometimiento de recursos por parte de la Dirección Administrativa Financiera. He tenido una reunión telefónica, digamos así, con el director municipal. Hemos pedido, si es una escuela especial, no es igual a toda escuela. Entonces, esta es una prioridad 1. De apoyo con las partidas que espero nos doten para
esta escuelita, ¿no? Haciendo un análisis constitucional, realmente el artículo 226 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores y servidoras estarán en la obligación de coordinar las acciones necesarias para que se dé justamente este tipo de desarrollo de protección a las personas con discapacidad. También vemos que el artículo 26 de la Carta Magna señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado. Este convenio, señor alcalde, señores concejales, tendrá 4 años contados a partir de su suscripción, en la cual el Mineduc va a colocar, se compromete a continuar colaborando con las 5 partidas de estas profesoras que van a estar trabajando, y a futuro, nos da una muy buena noticia, asignarán 3 partidas más que consta en el punto B del punto 4.1 del convenio. Por lo tanto, señores concejales, es indispensable que por parte del municipio se pueda contratar 3 personas más del personal que en este momento está haciendo falta, señor alcalde. El convenio prácticamente es el mismo del anterior, únicamente, digamos, se va a ir, hay el compromiso de parte de la dirección de irnos dotando de los 3 partidas para 3 profesores en el futuro. Y les recordamos a la amable teleaudiencia del evento deportivo que se desarrollará este 25 de septiembre, esta vez en Aventura Park, Hacienda Bellavista, en Lentaj. Se trata del Dual Slalom Aventura Park, que es descenso en bicicletas que bajan de 2 en 2, una actividad deportiva muy emocionante a las personas que les gusta la adrenalina y estas carreras de alto riesgo. El Dual Slalom se estará desarrollando a partir de las 9:30, estarán ya las personas en sus puntos de partida y ofrecen toda una mañana de deporte en Aventura Park. Los auspiciantes, tenemos a Mateos Producciones, al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Asunción y la Cascada Salón de Recepciones. Gracias a ellos se estarán dando los premios y el evento se aspira a que tenga la participación de al menos 100 deportistas, puesto que es a nivel provincial. Vienen deportistas desde Paute, Gualaceo, Cuenca, que son lugares donde se practica mucho esta disciplina. Invitados todos este domingo 25 de septiembre al Dual Slalom Aventura Park. Puede buscarlo para mayor información en el Facebook, está así, Dual Slalom Aventura Park. Y también anunciamos a las personas amantes del deporte, de la actividad física, de la carrera, de salir al campo, que Bomberos Girón se encuentra organizando junto a Girón TV la cuarta competencia atlética 8K Campo Traviesa, que se desarrollará el 22 de octubre. Así es que las personas a prepararse desde ya, la ruta será la misma. Se vienen muchas sorpresas para este nuevo evento que organizan Bomberos Girón y Girón TV en esta ocasión. Los premios, todo esto lo daremos a conocer en los próximos días. El anuncio lo hacemos, reiteramos, para que ya esté usted practicando, esté entrenando, salga a recorrer la pista y darnos igualmente las sugerencias necesarias para que este evento año a año vaya saliendo de lo mejor. El 22 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, la cuarta competencia 8K Bomberos Girón Campo Traviesa. Y la planta de agua potable de Girón trabaja rebasando su capacidad de producción. A pesar de ello, el líquido vital es insuficiente y son constantes los cortes que se dan en el barrio San Vicente y San Juan de Pambadel principalmente. Con esta necesidad, desde el GAD de Girón se desarrolla un proyecto de ampliación, dio a conocer el ingeniero Juan Carlos Pizarro, director de Servicios Públicos Municipales. El costo inicial podría llegar a los $800,000 con una proyección para 30 años. El GAD Municipal de Girón realizó la contratación de una consultoría para poder realizar unos estudios de
de que se trata de la ampliación de la planta de agua potable del Chorro de Girón y de los sectores de San Vicente, San Juan de Pambadel, Pambadel y de la comunidad de Sula Moisol para mejorar este servicio. La planta que se tiene actualmente fue realizada para procesar una cantidad de agua que es unos 22 litros por segundo, que es su capacidad máxima. Pero desde un tiempo que había pasado de la inauguración, anteriormente venían procesando entre 30 y 32 litros por segundo, incluso en tiempos de verano llegaban hasta 35, 36 litros por segundo, que está prácticamente esta planta trabajando más de lo que fue diseñada. Igualmente de los sectores que mencionaba anteriormente, se tiene un problema de lo que es en las redes de distribución por la capacidad de almacenamiento del tanque que se tiene, ya que en el sector de San Vicente se tiene un tanque de 50 mil litros o 50 cúbicos de agua, que inicialmente estaba para abastecer la zona de San Vicente, pero con los años ha ido creciendo la población en los sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel, y de este mismo tanque se está abasteciendo este sector. Este problema no es de ahora, según de lo que yo he venido del tiempo que estoy acá, lleva algunos años ya este problema. El estudio comprende estas dos etapas o estas dos fases, que es la planta de agua potable y estos sectores para abastecer del servicio de agua potable. La consultoría que se contrató, ahorita estamos en la fase 1, el cual en esta fase 1 da los resultados de factibilidad de los estudios. En lo que se refiere a la planta de agua potable, y se tiene ya unas tres alternativas, el cual se lo ha analizado y se está viendo la parte económica también, o sea, con la parte técnica, cuál es la más factible. Ya se tiene identificada y se lo va a concretar ya en estos días, ya con la alternativa que se tiene la más idónea. Igual en los sectores de Pambadel, lo que son redes, se tiene ya hecho trazados de redes, e incluso la ubicación de una nueva reserva, el cual se lo pretende ubicar en una parte alta que puede ser entre la vía Ludo. En el estudio de la primera fase se tiene una estimación de que la planta nos llegaría a costar alrededor de unos 860 mil dólares. Incluso esto queda proyectado para 30 años, que estaríamos por ahí en el 2046. En la fase 2 se hace ya el definitivo. Y lo que son en redes, más o menos son 1.300.000, por ahí está lo que sería cubrir estas redes y hacer las nuevas reservas. De acuerdo al cronograma que tenemos en el estudio, de aquí a un mes más ya tendríamos ya la parte definitiva, que es el diseño culminado. En 6 se puede ya saber cuánto realmente llegaría a costar este proyecto. Para la próxima semana les tendremos un informe sobre la situación actual de la planta de agua potable. En otro ámbito de informaciones, a las 19 horas del jueves 15 de septiembre, a bomberos se solicitó acudir a un rescate en el sector de Sombrereras, en la parte alta donde nacen las fuentes hídricas del Chorro. Allí, tres hombres no encontraban la ruta de regreso. Los extraviados, mediante llamada de celular, alertaron que estaban perdidos, mojados y con un clima muy frío y fuertes vientos. Desde la estación de bomberos se formó una patrulla de rescatistas, quienes a su vez pidieron colaboración a los perros de la montaña, grupo de jóvenes oriundos de la comunidad del Chorro que son conocedores del lugar y que se autodenominan así porque frecuentan las montañas que son de difícil acceso por la vegetación y la diversidad de caminos que confunden. Cuatro bomberos y cuatro guías emprendieron el camino a las 19 horas 30. Ingresaron por la comunidad de Guagrín. Desde la estación se mantuvo constante contacto telefónico con los perdidos y los brigadistas. Los extraviados recibían indicaciones de cómo afrontar el intenso frío mientras llegaba el personal de rescate. Más de 4 horas tomó a la brigada llegar al Pajonal. Allí se dividieron en dos grupos para cubrir mayor extensión y dar con los extraviados. Aproximadamente a la medianoche se hizo contacto con los tres, quienes presentaban hipotermia. De inmediato les cubrieron con casacas gruesas y se les brindó los primeros auxilios, comprobando que estaban estables. Ya a buen recaudo, los rescatados comentaron que al intentar descender de la montaña se perdieron de la ruta. Trataron de encontrar el camino, pero ya estaba oscuro.
pidieron ayuda y mientras esta llegaba se acostaron entre la paja para defenderse del intenso frío. El viento, por sugerencia de los guías, el retorno se realizó por San Gerardo. 2 horas fueron necesarias para llegar al lugar donde se encontraba personal de bomberos, policía y familiares que esperaban en los vehículos. En la parte alta de San Gerardo, uno de los rescatados fue trasladado al hospital para su valoración. Y el Consejo de Girón conoció el avance de la sistematización de información del proyecto histórico social Rescate de la Primera Fecha de Cantonización de Girón, realizado en base a documentos entregados por ciudadanos gironenses que desde hace años han promovido la revisión de la fecha. El alcalde José Miguel Ushka fue más allá y propuso denominar a un espacio público central como 25 de junio. La comisión se reunirá este martes a las 13 horas. Aquí los detalles. La municipalidad, con la venia de sus concejales y desde hace algún tiempo atrás, se ha venido ya trabajando en este tema sobre el rescate de la primera cantonización del Cantón Girón. Cabe recalcar, no sé si está por demás, Girón tiene la misma edad de la creación de la parroquia de la provincia de La Suay, como es Gualaceo, como es Cañar. Sin embargo, por los reveses históricos, que igual queremos que eso haya una explicación dentro de toda esta investigación, debe haber una explicación de las derogatorias de las cantonizaciones 2 que se dieron. Entonces, sin embargo, queremos rescatar la primera cantonización, que fue el 25 de junio de 1824. Es decir, Girón está enclavado en la historia en la Gran Colombia, ¿no? Por ese motivo, la comisión que se conformó con ustedes ya ha dado los pasos importantes y queremos dar el espacio para el avance que se ha llevado sobre la información que está. Para nosotros ha sido una situación un poquito pues complicada el poder revisar toda la información bibliográfica, pero a la vez pienso que bastante gratificante, porque también hemos podido aprender algo más sobre la historia del Cantón Girón. El proyecto histórico cívico rescate de la primera fecha de cantonización de Girón, 25 de junio de 1824. Conforme establece la resolución de consejo en la sesión ordinaria de fecha 14 de julio de 2016, quinto punto, conocimiento y aprobación del cronograma de ejecución del proyecto histórico cívico rescate de la primera fecha de cantonización de Girón, de 25 de junio de 1824, estableciendo como responsabilidad de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal ejecutar algunas de las tareas definidas para conseguir la consecución de los objetivos trazados. Con este antecedente, en coordinación directa con la Alcaldía, se convoca una primera reunión de trabajo en la cual, con la participación de reconocidos habitantes del cantón, quienes realizan un aporte significativo, ¿no es cierto?, de bibliografía sobre el proyecto, manifestando su total acuerdo y haciendo extensiva la felicitación al Consejo Cantonal ante esta resolución. Con la bibliografía proporcionada a través del grupo de trabajo conformado, se ha sistematizado la siguiente información. Obviamente deberá ser revisado, nosotros hemos buscado todas las fechas que concuerden, ¿no?, para poder sustentar al menos el proyecto que se tiene en marcha. Nos complace la información que nos acaba de la ingeniera Yasmín, que es el sentir de nuestros historiadores, de nuestra gente, de la revista 360, de todos quienes de verdad queremos escarbar la maravillosa vida de Girón, que no arranca en 1897, no, tiene muchos años antes. En ese contexto, pues nosotros tenemos, conforme la planificación, hasta el día 20 de septiembre para poder pasar la información recopilada hasta la Procuraduría Síndica y Secretaría General para que se proceda con la redacción definitiva, o sea, la redacción de la ordenanza sobre este tema. Habíamos planteado sellar de una manera esta fecha histórica que queremos juntos con la población, mucha gente sabia, sellar de alguna manera poniendo esta primera cantonización 25 de junio en algún lugar, en alguna que signifique recobrar, que gira más allá de la historia del Ecuador, sino va desde la historia de la Gran Colombia. Quisiera plantear, para irlo conversando, tenemos el espacio público del parque infantil, la cubierta, todo ese espacio social, nos irlo pensando para que ese espacio sea puesto el nombre del parque 25 de junio.
Desde el 10 de octubre, con la recepción de leche, inicia oficialmente las festividades de honor al Señor de Girón, reconocida como Fiesta de Toros, y que se extenderán por 6 semanas. El alcalde de Girón indicó que días atrás se reunieron en la vicaría junto al párroco y priostes para organizar las venideras festividades. Entre las novedades destacó el burgomaestre que la municipalidad ha pagado los derechos a la Sociedad de Artistas y Compositores SAICE para que no haya impedimento alguno en las presentaciones artísticas. Los años anteriores, el show que se desarrollaba en las tarde y noche del domingo se suspendieron porque las autoridades impedían el desarrollo al no contar con estos permisos. Hemos asistido a la reunión de la vicaría sobre la preparación de las festividades, más con el fin de apoyar, como se sabe, es una de las fiestas únicas en el país que tiene esta connotación tan grande de la cultura, de la música, de lo ancestral con la chirimía y todo lo que engloba esta fiesta que es internacional, ¿no? Ustedes saben, esto se celebra también en Estados Unidos. Entonces, la municipalidad ha puesto todo su aporte, como es en el plan de riesgos, la comisaría, con bomberos, el EMAIG, es decir, con todo lo que podemos aportar para que se haga de la mejor manera en el acompañamiento, no solo aquí en el centro, sino también en las propias casas, donde que allí también, con todas estas instituciones, apoyamos para que salga de lo mejor. Creemos que hay que cuidar estas fiestas, darle los espacios suficientes y también para informar del servicio que da la municipalidad en los espacios públicos. Igual se ha entregado, la vez anterior se entregó ya el certificado de que ya están cancelados todos los valores para las fiestas, es decir, SAICE ya no podrá molestar en ningún momento acá a los señores priostes. Está cancelado todos los valores para que puedan hacer todos los espectáculos públicos que puedan hacer, ya sea aquí o donde estén, está cubierto ya por parte de la municipalidad. Un empleado municipal, operador del rodillo del equipo caminero municipal, resultó herido en la tarde del miércoles luego de que la maquinaria se volcara mientras realizaba trabajos en la comunidad de Tuncay, perteneciente a la parroquia La Asunción. El maquinista fue atendido por bomberos y trasladado al hospital y posterior intervenido en Cuenca. Así lo explicó el alcalde durante la sesión ordinaria del pasado jueves. El rodillo de la municipalidad tuvo un accidente y se fue unos 30 metros adentro. Lamentablemente, al virarse el rodillo y darse 3 vueltas, aplastó al compañero Hipólito Sarmiento, que tuvo unos hematomas graves, que aquí quiero agradecer al cuerpo de bomberos, quienes nos ayudaron con el traslado hacia el hospital. Yo me enteré en la noche, y inmediatamente acudimos con el jefe político a ver qué pasaba. Lamentablemente, se demoraron un poco, pero se agilitó para que, teniendo el seguro, en Cuenca se llegó y creo que justo a tiempo. En la noche se intervino al señor Hipólito en operación, que terminó a las 2 de la mañana, y gracias a Dios se le pudo sacar toda la sangre del hematoma que tenía, unas horas más, y le produjo una peritonitis que tal vez le podía morir, pero parece que está estable en ese tema, gracias a Dios. Espero que hoy, con la excavadora que hayan llevado, hayan podido sacar esa máquina que está allí en ese trabajo, ¿no? Es una pena, pero confiamos que gracias a Dios hemos salido bien librados. Confiamos que nuestro compañero Hipólito esté cada día que se recupere. Esta mañana, del lunes a las 7:45, se produjo el volcamiento de un camión en la Loma de Lentag, que dejó una persona de sexo femenino herida, mientras que el conductor abandonó el lugar, según versión de testigos. El vehículo se trasladaba hacia el sur y se desconocen los motivos del incidente. En otro ámbito de informaciones, el techo sobre el denominado espacio social, cultural y deportivo, recientemente inaugurado, presenta un problema cuando llueve. Según se ha podido observar, la superficie se llena de agua, haciéndose imposible realizar actividades porque se torna resbaladiza y por ende peligrosa.
Semanas atrás, este tema ya fue tratado en la sesión de municipio y se buscaba la forma de minimizar este impacto. Hasta el momento no hemos conocido de alguna alternativa que se vaya a aplicar. Al respecto, con las lluvias del pasado miércoles, se pudo ver que esta realidad, el costo de este proyecto bordeó los $300,000. Una información que la estaremos detallando la próxima semana, pero presentamos un avance. El día miércoles 14 de septiembre, en la mañana en el Parque Central, una señora de este cantón fue abrazada por una desconocida, haciendo que ésta pierda su conciencia. Luego dice haber acudido a la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, de donde sacó dinero y le entregó. Según familiares, se podría tratar de un caso de escopolamina. En esta semana tendremos una entrevista con la perjudicada. Y para despedirnos les presentamos auténtica música ecuatoriana, el Pasacalle Río Bambeñita, letra y música de Guillermo Vázquez Pérez, canta Giovanna Jara. ¡Y que viva Riobamba, señores! ¡Que viva esta linda tierra! ¡Y las palmitas que suenen! ¡Va, va, va, va! Mujer preciosa, bella riobambeña, linda serrana, eres dulce y buena. Tu alma es fuente de blancas virtudes y tu mirada fuente de ternura. Cuando estás triste tus ojos reflejan toda la nostalgia del paisaje andino. Y cuando ríes hay en tu mirada toda la alegría de la primavera. Y Riobamba aplaude de esta manera. Hay en tu pecho amor intenso y la dulzura en tu mirar, y son tus ojos todo un poema que hablan de penas, que hablan de amor. Por eso eres riobambeñita, la única dueña de mi canción. Deja que te ame y si eres buena, quiéreme y dame tu corazón. Deja que te ame y si eres buena, quiéreme y dame tu corazón. Eso es la palmita que suena y qué alegría. Esa es la gente de mi tierra. Atención a las farmacias de turno en Girón y Santa Isabel. Para Girón, farmacia de turno, farmacia Guayaquil, está en la Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 2275-273. Para el cantón de Santa Isabel, farmacia Quito, localizada en la calle 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2270-124. Con esto hemos llegado al final del espacio informativo. Agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo día lunes. Que tengan una buena noche.